en un safari fotográfico, ¿qué es lo que ocurre con un tigre? Un otro animal precioso. Maravilloso. Maravilloso, qué lindo. Bueno, mira, aquí está el carrito que hablábamos nosotros y un guía se baja para dar las explicaciones. Hay medidas de seguridad, hay rejas, pero... ¿Qué pasó? Que si ustedes se fijaron, hay una hembra primero, que tigre de Bengala, la tigresa. Ahí está dando la orden, le hace caso a la tigresa. Pero mire, ¿qué es lo que está haciendo? Eso se agacha, como lo hacen los felinos. Claro. Y el que está atrás es el que trata de agarrarlo. En la medida que uno actúa así, el otro inmediatamente. Ah, perfecto. Esto es el ataque a la manada. Y es más, van a ver ustedes que aquí, siendo él el que deberían haber respetado, va a venir un tigre allá que vendría siendo un cuarto y él solamente con un palo está tratando de sacarlo. Allá viene un cuarto que ve que los otros ya lo tienen todo tomado en la presa. Hagan cuenta que es otro animal, para ellos es otro animal. Mira el brazo como lo tiene acá, lo tira para allá y los otros dos tiran de cada uno de la pierna. Es una manera de hacer el desgarre del animal, claro. Así lo descuartizan en la naturaleza. Y aquí, favorablemente, este hombre aparentemente se está salvando. A mí me llama la atención que el carro, el safari fotográfico supuesto, entre comillas, están observando, no están haciendo absolutamente nada. Yo le habría tirado el auto encima. ¡Ay! Oye, pero este gallo... Bueno, entonces, ¿en qué momento está el instinto salvaje? Está ahí presente, ¿te fijas? El agazaparse. Eso es agachar la cabeza, agarrar las uñas, sacar las uñas, enterrarlas en el suelo para avanzar acostado, porque estamos viendo 200 y tantos kilos. Este que lo dejaron como rompecabezas después de esto, yo creo, ¿no? Mira, y con un palo, ¿de dónde? ¿Cómo? Y eso tiene que estar por el carro del lado de acá, porque deben ser turistas que están observando tanto del lado izquierdo como el carro de allá. Qué tremendo, que los otro turistas, ¿no? Claro. Pues ver ahí que el tipo se lo puedan comer eventualmente.